se estrena Boyhood. Momentos de una vida. La vi ayer. Ah, y ya la, entonces ya la vimos todos. Todos. ¿La amaste? La amaste, la odiaste. ¿Cuál es tu sentir? Miren, la película tú ya la has reseñado muchas veces, ¿no? Pues digamos que la he comentado, sí, varias veces. ¿Cuánto tiempo tardaron en filmarla? 12 años, desde que el niño tiene 6 hasta que cumple 18. 12 años, okay. Esclavo el niño. 12 años esclavo. Bueno, la película... Ajá. Sí, porque empieza chiquito y acaba ya entrando en la universidad. No, ya tiene peleas en la Coliseo ya cuando la película acaba. Ya anda en el fucking cuando acaba la película. Ya anda en el fucking y en el drugging también. Y en el smoking, en el drinking, en el fucking, en el having fun. Sí. Y la hermana también. La hermana también. Bueno, la película es poesía. Muy bien. Miren, de entrada, bueno, dura como 3 horas, ¿no? Es larga, sí. Ahorita te digo exactamente. Según datos del tiempo horrible, 165 minutos, efectivamente. Bueno. Y hoy la vi ayer. Me parece uno de los mejores trabajos que vi durante el 2014. Sí. Es evidente. Hay una dosis de morbo que va a llevar a la gente al cine, es decir, ver... ¿Cómo le hicieron para que, pues por lo menos 4 o 5 actores, ajá, durante 12 años estuvieran ahí y cómo envejecieron, ¿no? Sí. Eso sí te puede llevar. Y también decir, ¿por qué no lo filmaron en 3 meses este largometraje y se quitaron de problemas cambiando actores? Pues porque no era el chiste. Porque no era el chiste, ajá, pero además la película es una película importantísima, sí, que habla de la vida, te dice, esto es la vida. Sí. Y a través de la vida, insisto, repito la palabra, de estos personajes, puedes tener las conclusiones que tú quieras. Es filosofía esa película. Sí. Es que puede sonar, puede tener una lectura desde... Paulo Coelho, que es lo más básico y estúpido. Sí. Hasta Jean-Paul Sartre. Sí. Es decir, vive el momento, es el aquí y el ahora, porque nadie es para siempre. Hasta, ¿qué somos? ¿Por qué pasamos por esta vida? Y esto a través de los asuntos más cotidianos, uh-huh, como una mujer que le da de desayunar a los hijos, que se separa, que conoce un amante, un niño que lo cambian de escuela, una hija que se siente incomprendida, un padre que está buscando una segunda oportunidad en el amor, una relación rota, una abuela, a través de la vida común y corriente. Sí. Es genial la película. Es preciosa, y no se pudo haber logrado el efecto si contratas a 3 actores igualitos. No, pues no. Uno de 6, uno de 12, uno de 16 y uno de 18 para hacer al mismo niño. De hecho, lo increíble es la mirada de un niño... Es pura, la mirada de un niño no ha tenido experiencias, digamos muchas. Las miradas de los niños, digo, a menos que hayan sido niños que vivieron cosas horribles, Bosnia Herzegovina, me explicó, a los 4 años, tiene una mirada limpia, como muy parecida. Y la primera vez que ves al niño, su mirada es pura. Y la siguiente vez ya es otra mirada. Sí, claro. Y de repente ya de adolescente, ya cuando... Ya con acné y como enojadón con la vida, como cualquier adolescente. Eso no se pudo haber logrado si contratas a varios actores. No se pudo haber logrado ver a Ethan Hawke, que en las primeras escenas es un papá cool que tiene un Mustang. Sí. Están divorciados los papás, pero es un papá cool que lleva a sus hijos por un helado en el Mustang. Cuéntenme, ¿cómo van las viejas? Exacto, y luego, y digo, es la idea de un chavo que a los 6 años y luego ya cuando se va a la universidad, cuando la escena de la graduación de la prepa, que ya ves a Ethan Hawke, pues no viejo, pero sí ya le han pasado. Un señor, y su trajecito, y su segunda esposa. Su bebé. Sí, Patricia Arquette regordeta. Pero, híjole. Y bueno, hay un momento cuando se está a punto de ir él a la prepa, a la universidad. No, la universidad. Se va a ir a estudiar a Austin, porque toda la película está filmada en Texas. Richard Linklater, como se diga, es el director, es tejano, Ethan Hawke es tejano. Todos son tejanos en la película.
hay un momento cuando se va a ir ya a la universidad que yo creo que ese momento le va a dar a Patricia Arquette el Oscar, mi querido claro. Horacio Villalobos. Sí, no vamos a decir qué momento, decir pero ahí ahí lo de pecho. Ajá. Porque la película es muy cotidiana. Sí. Es una pareja que está separada y ella es madre soltera. Pues y sí. Y ella le va mal económicamente. Sí. Y decide regresar a la universidad y moverse a Houston. Sí. Con sus dos hijos, una niña de 8 años. Sí. Y un niño de 6. Sí. Una historia que tú de ahí puedes hacer una película de Hallmark. Claro. O una película de Tarkovsky. Sí. Sí, pero la diferencia es cuando en esa cotidianidad cómo los ves crecer. Y además, como dice Sergio, cuando Ethan Hawke lo ves madurar de alguna manera, es entre comillas, porque tiene los mismos vicios que antes. Tampoco es que tenga más dinero. No. O sea, todo el tiempo es, ay, deja, luego te doy lana porque ahorita en mi cartera la traigo vacía. Siempre trae la cartera vacía. Sí. Los personajes conservan de alguna manera los mismos vicios, aunque sean viejos. Sí. Que eso es muy fuerte. O sea, al final yo me quedo con la idea de eso es la vida. O sea, ay, me horrorizó un poco. Bueno, pero hay algo que es muy interesante. Es a través de estos 12 años que vemos a esta familia, sí. ¿Ves cómo pagamos los o sea, no es moralismo, es la vida. Es confrontarse comete con un error, ¿no? Y hay, ajá, una consecuencia. Es confrontarse con eso, no es moralista, como dices tú, es como no, confrontarte con esos errores. La película en nada es La Rosa de Guadalupe, ni cada quien su dicho, ni lo que hayamos las mujeres. Y podría haber sido eso. Podría. La película es un retrato de la vida y a través de lo cotidiano, del día a día. Ayer hablamos de Whiplash, ¿no? Sí. Esta gran película que para mí es una metáfora de lo que es la vida. Sí. Por más que tus papás, los maestros, las instituciones te protejan, uh-huh, la vida te va a dar tus fregadazos. Y es lo que representa el maestro. En Whiplash. En Whiplash. Te los da secos. Sí. Bueno, aquí... ¿En Boyhood? A través de una vida normal, común y corriente, vas viendo cómo el ser humano nos vamos descomponiendo, vas pagando tus errores y vas dejando pasar cosas, sí, cerrando círculos, como dicen las señoras que leen metafísica, conociendo gente nueva, cómo una pequeña decisión te cambia totalmente el panorama. Es increíble. Vaya a verla, por favor. Bien, cuando regresemos te voy a hacer una pregunta respecto a la película de la que estamos hablando, Boyhood, Momentos de una Vida, de Richard Linklater, o Linklater, no sé. Se estrena este fin de semana en México, según la revista Tiempo Libre. Y cuando regresemos te voy a preguntar algo al respecto de la misma. Ya no vamos a hablar directamente de la película, pero tengo una pregunta para ti y para Fausto. Regresando, dispara Marco, dispara MBS Radio. Regresamos inmediatamente.